¡Bravo, Sofi! ¿Cómo lo viviste? Divino. Divino, estuvo divino. Bueno, vas a escuchar la devolución de Abel. Está buenísimo, cantás divino. Lo primero que tengo que decir. Hola. Bueno, encantado de conocerte. Igualmente. En realidad es de busca, viste lo que te voy a decir, pero es que cuando uno escucha un instrumento como el tuyo, lo que quiere es poder escuchar todo lo que tiene para dar. Entonces, lo único que vas a poder encontrar para trabajar es tu zona medio grave, evidentemente, ¿viste? Entonces hay un yeite que a lo mejor mientras trabajás eso puedes utilizar, que es abrir un poco más la boca en la zona grave, justamente. Pues entonces le vas a dar un poco más de como de brillo. A lo mejor no vas a estar tan cómoda, pero se va a brillar un poco más y no va a haber tanta diferencia con lo demás, porque luego tu zona media aguda es espectacular, sencillamente, lo manejas increíblemente bien. Nada, insisto, de busca lo que te digo, ¿eh? Y solo porque la intención es meterle expresión. Agustín, ¿a ti qué te pareció? Bueno, yo lo que sentí es que... Bueno, esto es una reversión, ¿no? Porque ¿sí? Fue una reversión de reggae, porque al principio no lo habías hecho así. Y te sentí muy relajada. O sea, realmente como que te lo tomaste muy chill, que es algo muy lindo. Y realmente siento que lo hiciste bien. Vale ya me había dicho, me dijo tipo, pa, guarda con esta, mirá lo que es, me dijo. Y bueno, si bien ya te conocemos, hoy para mí fue una de las mejorcitas noches que te he escuchado. Gracias, gracias. Ya quiero imaginar a Vale diciendo, pa, guarda con esta. Bueno, guarda, no tan uruguayo, guarda. Pero... Estaría como macheando. Muchas gracias, Sofi. Estuviste preciosa.